Have you seen the well-to-do upon Lenox Avenue on that famous thoroughfare with their noses in the air? High hats and narrow collars, white spats of $15, spending every dime on a wonderful time. If you're blue, you don't know where to go to. Why don't you go where Harlem flits? Putting on the Ritz. Yo sé que no se pierde nunca el comienzo del programa. Bueno, no se pierde el programa en general, pero ponen especial atención al comienzo por la performance que se monta Ramón Bernadó. Ya lo han visto, pero tampoco se pierdan el blog de Hola, soy Ramón, porque les voy a contar un secretillo. Antes de comenzar a hacer la sección, nos hacemos una foto y no tienen desperdicio. ¿Verdad que no, Ramón? Buenos días, ¿qué tal? No, porque para hacernos la foto nos maquillamos, nos disfrazamos, nos transformamos en otras personas diferentes. Claro, pasamos por el todo delante de esa foto, todo, todo. El departamento de Radio Alcarria TV de maquillaje y peluquería, antes de nada, para que nos dejen guapos para la foto. Sí, claro, sí, pasamos. Sí. Esto es un escándalo. Por eso, aquí hemos venido a hacer el cine un escándalo de los buenos. Vamos a ver. Hoy tenemos que hablar de los premios del festivo que se hacía. Claro. Pues mira, este sábado pasado, el día 3 de octubre, se entregaron los premios que da el Festival de Cine de Guadalajara, en una gala que fue una gala autocine. Y os quiero contar un poco cómo fue mi experiencia en lo del autocine. Yo nunca había ido a un autocine. Llegué con tiempo porque se recomienda llegar con tiempo. La verdad es que muy bien, te dan tu localidad, te lleva un muchacho o corriendo o en patinete para guiarte al sitio donde tienes que estar. Y desde ahí ves una pantalla grandísima que se ve muy cómodamente desde el coche. Y luego yo me fui preparado porque preveía una noche fría, y como si fue, y entonces me fui con un cojincillo para ponerme aquí en la cabecita, una mantita, y cuando empezó la proyección, pues tumbé mi asiento hacia atrás, me tapé con mi mantica, mi cojincillo, y eso estaba, pues nada, como en el sofá de mi casa, como en el sofá relax de mi casa. Y más a gusto que en brazos, ¿no? He de advertir que hay que llevarse, yo creo, un auricular, porque con la radio que viene ya de base en los móviles Android, te puedes conectar muy fácilmente a la frecuencia que te indican para oír las proyecciones. Y necesitas el auricular porque hace de antena, porque con la radio del coche, que también te puedes conectar, te pasará como a mí, que al cabo de un rato se da alerta de que se acaba la batería, ¿no? Yo amablemente se lo dije a Luis Moreno, que tuve la oportunidad de saludarlo, y en un minuto me llegó una radio para poner dentro del coche y lo pude oír fenomenal. Por cierto, Luis Moreno, hablé un momentillo con él, me dijo que estaba muy contento por el desarrollo, la organización del festival, y que el público, pues que había sido escaso. Efectivamente, aquella noche, que era la noche grande del festival, la noche de la entrega de premios, pues había bastantes coches, pero no estaba lleno. Y lo que sí que he de destacar, la magnífica organización del evento. Estaba todo muy bien coordinado. Los muchachos que nos atendían en los puestos y que nos llevaban a los sitios, súper amables. Entonces, la verdad es que estuvo fenomenal. Como experiencia, fenomenal. Y el mayor inconveniente es el frío, pero he de decir que yo iba muy preparado para una noche polar y aguanté fenomenal, o sea que muy bien. También es verdad que el festivo no ha terminado, el festivo continúa. Igual que en las semanas anteriores teníamos una especie de recopilación de los mejores cortos o de películas, esta semana sigue habiendo, este miércoles sigue habiendo sesión a las 8:30 y a las 10:10, mañana jueves, por ejemplo, mañana jueves a las 10:30, se proyectan los cortos ganadores de esta edición 2020 del festival, y el viernes, por ejemplo, tenemos la proyección de Amélie por la noche. O sea, el festival sigue adelante. Este sábado 10 será el cierre del festival, en esta versión, diríamos, antes y después de la sección competitiva. El festival sigue viviendo, ¿no? La verdad es que la ceremonia de
de que aquella noche vi los requete cortos, que son, ya sabéis, cortitos de menos de 6 minutos. Sí. Y luego estuvo la ceremonia de clausura, que fue parte grabada, parte en directo, y la verdad es que estuvo bastante divertida. Fue breve, lo cual se agradece mucho en este tipo de cosas, y se fueron entregando los premios, que algunos los anunciaron público que estaba en el festival, y otros fueron parte del jurado quienes hicieron la proclama de los premios, ¿no? Si queréis, hablamos un poquito de los premios, un poquito, sí, de cada uno. Mira, sí, sí. El empecemos por el gran premio, ¿no? El gran premio del festival, el primer premio Picasso al mejor cortometraje, fue para El monstruo invisible, de Javier Fesser y Guillermo Fesser. Los hermanos Fesser se han hecho un corto ficcionado documental muy parecido al que ya vimos hace unos años, en el 2005, que era Bienvenidos, que era, se desarrollaba en Latinoamérica. Este se desarrolla en Indonesia, ¿no?, en un sitio llamado Papandayan. Y Javier Fesser, conocidísimo, dio el pelotazo hace un par de años con la película Campeones, que todo el mundo recordamos, y su hermano Guillermo es el de Goma Espuma, que ahora está de corresponsal en Nueva York, en Estados Unidos. O sea, son dos personajes muy conocidos, y en este corto nos cuentan las aventuras de Aminodín, que es un niño de 8 años que trabaja recogiendo basura en los vertederos de su ciudad y separando diferentes cosas para obtener unos ingresos mínimos que ayuden a su familia a la subsistencia. Es muy gracioso porque su hermana, dice él, que no era buena en esto de recoger basura y por eso ha tenido que ir al colegio, ¿no? El corto está relatado en tono de humor, con la mirada y con la voz de este niño, ¿vale? Y por ejemplo, su padre es un individuo siempre sonriente porque sostiene que las personas que ríen viven más. En eso estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Y el monstruo invisible se refiere a que siempre acecha ese monstruo del hambre, ese monstruo que está amenazando continuamente a las personas que viven en la miseria y en esa miseria terrible dentro de ese vertedero, ¿no? La fotografía me pareció magnífica, brillante, es una fotografía generosa, y los actores, personajes del documental, pues es que son maravillosos. A mí me pareció un corto excelente. Lo que pasa es que ya habíamos visto este estilo, ya os digo, en el corto de hace 5 años que llamaron Bienvenidos, ¿no? Que también, por cierto, se presentó en el cine y también fue premiado. Entonces, bueno, a mí me parece un buen corto y desde luego muy recomendable. Ya sabéis que este sábado se vuelve a proyectar en el último momento del festival, ¿no? Ajá. Luego, otro corto que vimos es otros famosos, estos directores Aitor Arregui y José María Goenaga, que presentan un corto que es Mateoren Ama, que significa la madre de Mateo, ¿vale? Para entendernos. Está en vasco, en euskera, y bueno, Aitor Arregui y José María Goenaga son los de La Trinchera Infinita, los de Andía, los de Loreac, que forman trío con John Garaño, ¿verdad? Que este año ahí no estaba John Garaño, pero que siempre forma con ellos y son también grandes del cine español, lo cual confirma un poco estos dos ganadores que el festival es un festival de primera categoría, donde las grandes firmas, los grandes directores españoles van a presentar sus cortos. O sea, no es un festival mediocre que pueden ir autores desconocidos, sino es un gran festival, ¿no? Entonces, sí. Estos componen una historia muy curiosa. Uno tiene a su madre ingresada en una residencia de ancianos y va a verla, y de pronto encuentra que las personalidades de su madre y de otra señora de ese sanatorio, pues se han cambiado. Y de pronto, la madre de Mateo, él le reconoce a él como hijo y sabe su vida y tal, y su madre, en cambio, no. Y es muy curioso. Es un corto interesante, complejo, un poco desconcertante,
y muy tierno, muy tierno, ¿no? Claro, hay una cosa que es que la madre de Ángel Mari, que es el protagonista del corto, siempre está pidiendo que le traiga los tebeos de Guerrero del Antifaz, y al final cuando lo recibe, pues se lleva una gran alegría. La verdad es que nos quedamos sin saber por qué la gran alegría, qué relación mantenía esta señora mayor con el Guerrero del Antifaz. A mí me pareció muy bueno este corto, muy inquietante, muy divertido. Yo le he puesto un 8,45, ¿eh? A la bien. Madre de Mateo. Oye, ¿no nos has dicho la nota de la película ganadora? La bueno, estás en todo, José Luis. Yo le he puesto un 7,56. Yo califico más esta vez al segundo que al primero, ¿vale? Bien. Uh-huh. Bueno, siendo que son dos buenos cortos. ¿Con el palmarés del Festivum? Luego seguimos con un corto que es el premio del público, que es Distancias, de Susan Béjar, que es un corto en el que en el vagón de un tren se sube un indigente y que encima parece que sea un paciente psiquiátrico, ¿no? Por lo que dice, por lo que habla. Todo el mundo le coge miedo y se va apartando de él, manteniendo la distancia, esas distancias que da título al corto. Y solamente una señora, una chica, María, se acerca a él, intenta mantener conversación con él y descubre que se llama Hugo. Y sin saber mucho más de su vida, ella se sincera con él y esa relación inicial dentro de los pasajeros de ese vagón se torna, que era tensa, se torna en amable, ¿no? ¿De acuerdo? A mí me emocionó y hasta me hizo saltar alguna lágrima. Ya sabéis que yo soy una persona muy sensible. Los créditos finales... De lágrima fácil. Sí, mira, los créditos finales, que van simulando un plano de metro, son magníficos, ¿eh? De verdad. Felicitar a la directora Susan Béjar por su corto, que me parece un corto estupendo. Le he puesto un 8,81. A mí me ha gustado mucho. Muy bien. Muy bien, oye, las notas que vas dando y... Sí, vamos, las que se merecen. Claro. Luego, Korsakov es el premio Picasso al mejor requete corto. Es un corto de José Manuel Carrasco y es un corto en el que una pareja entabla un debate en el que claramente él es un cinéfilo de estos de pro cultureta, amante de directores raros, y ella en cambio es público normal y corriente que confunde pues actores o que no sabe quién es determinado director, etcétera, ¿no? En cambio él es un cultureta y que, bueno, se establece ahí una especie de discusión entre ellos, que él que defiende, por ejemplo, que Korsakov, que es un director ficticio, no hay ningún director que se llame Korsakov, director de cine. O sea, no tiene que ver con el compositor. Compositor, eso es otra cosa. Pues el que es uno de los grandes, de los grandes de la filmografía mundial, y que cualquiera que no lo reconozca como tal es un ignorante. Entonces, los dos actores mantienen ese duelo. Ella es Pilar Vergés, él es Aitor Merino, y al final la conversación termina derivando en un poco de machismo por parte de él, del muchacho, en el que le plantea una superioridad por sus conocimientos cinéfilos que no debe de ser. A mí me ha gustado mucho porque este tipo de personajes yo lo he visto mucho, ¿no? O sea, estos personajes que se creen poseedores de la verdad y que además... cultureta, ¿no? En el sentido de que... En el mundo cultureta es lo habitual. Todo lo suyo es lo importante, lo que veamos los demás, lo que nos gusta a los demás ya no es bueno porque es mainstream. Sí, si es algo que le gusta a todo el mundo, sí, nada. Dices, Diego lo sabe igual que yo, que si dices en determinados círculos que tal película que has visto en un festival es el mayor collazo de tu historia, entonces de pronto alguien salta a la yugular llamándote ignorante y despreciando tu opinión, ¿no? Eso es a mí una cosa que me molesta. Todas las opiniones son... Eso es algo que ocurre, yo creo que no solo en el ámbito cinematográfico, sino en muchos otros... En muchas cosas de la vida. Los cuales, bueno, pues la gente va de pontífices de todo. Claro, porque habréis sabido, a mí esas personas me molestan una barbaridad. Y cualquier persona que no esté de acuerdo conmigo, estoy... totalmente contrario a ella. Bueno, pues efectivamente, es así.
el corto a mí es un corto que refleja, a mí me parece que me refleja muy bien a ciertos personajes que todos conocemos. Yo le he puesto un 8-22, es Korsakov de José Manuel Carrasco y muy bien interpretado por los dos actores, Pilar Vergés y Aitor Merino, que lo hacen fenomenal. El último corto ganador es La Prueba, de Joaquín Villalonga, que obtuvo el premio Picasso a la conciencia social. Y es un corto que a mí me pareció muy divertido. Es una pareja, ella tiene un retraso y posiblemente esté embarazada y se hace una prueba. Y mientras se da el resultado de la prueba, pues a ella se le plantean todas las dudas que surgen durante el embarazo y la posible maternidad, ¿no? O sea que el novio, en cambio, le intenta apoyar con mucha paciencia, dice que la acompañará, pero dice, no, no, me acompañarás, pero la que va a tener vómitos del embarazo, a la que le va a crecer la tripa, la que parirá seré yo, no tú, ¿me explico? ¿De acuerdo? Entonces yo creo que muestra con mucho humor el miedo a la maternidad de esta generación joven de ahora, ¿no? A mí me parece un premio muy merecido, le puse un 7,5. No os voy a decir el resultado de la prueba. El resultado de la prueba tendréis que ver el corto para saberlo. Tendréis que saber si esta chica se queda embarazada o no. Lo veré, pero sería muy gracioso que sea un no. O sea, yo lo dejo ahí. No lo sé. No lo he visto, no tengo el placer de haberlo visto, pero ojalá sea un no. Mira, sí. Ahora que has hablado de este último corto así de embarazos, creo que va a venir muy bien con la película que vamos a hablar hoy. Sí, además de verdad. Precisamente que sí, porque a mí me gustaría hablar, José Luis, si me lo permites, de una película que vi sin esperanza ninguna y que me ha fascinado, que se llama Nunca, Casi Nunca, A Veces, Siempre. Que como el nombre indica, es el resultado, es las preguntas, las posibles respuestas de una encuesta, ¿no? Ya sabes, sí, efectivamente, Nunca, claro. Casi Nunca, A Veces, Siempre, ¿no? O sea, no, yo por el título había dicho, una de Woody Allen. No, no, de eso hablamos la semana que viene. Exacto. Bueno, mira, esta trata sobre una joven embarazada sin recursos que, junto con su prima, viajan de Pensilvania a Nueva York con la intención de encontrar una clínica donde pueda abortar. Realmente trata sobre eso. Y es una película que me ha parecido fascinante porque retrata un poquito todos los obstáculos, todas las trabas, todo lo del divorcio en Estados Unidos, todo lo que obstaculiza el poder una menor de edad, una adolescente estadounidense, afrontar e interrumpir un embarazo, ¿vale? Es eso, está muy alejada de todo lo que podríamos creer en una película así. Podríamos pensar que va a ir directamente con un punto de vista o tal, y yo creo que la magia que tiene esta película es que, aparte, es una crónica en sí, es muy cruda, es muy desesperanzada, pero abarca todas las posibilidades morales que pueda haber en este caso, el aborto, y no juzga a ningún personaje, ni siquiera llegas a saber qué ha pasado, cómo se ha quedado embarazada. Puedes intuir muchas cosas, pues tal, pero es que realmente es la actriz, la mirada que tiene la actriz, la de Sidney Flanagan, la protagonista, y la prima es Thalía, no me acuerdo el apellido, pero te lo digo enseguida, Thalía Ryder. Las dos son increíbles, hacen crear una visión, una sutileza, tiene en general, tiene un aire de un thriller, es como un thriller, pero sin trucos narrativos típicos de los thrillers, basándose realmente en la empatía, el apoyo entre ellas, todo lo que conlleva es como si estoy sufriendo de verdad. No crees que es una película, realmente yo llego a pensar y os parece un documental. Es una película muy triste. Hay un momento en la película, efectivamente, cuando ya le están haciendo esta encuesta que se responde con los supuestos del título de la película, en el que de pronto percibes, comprendes o imaginas, supones qué le está pasando a esa chica, cuál es el problema de fondo de esta chica, de esa tristeza vital, ¿no? Y en ese momento se te hiela la sangre y los ojos se te llenan de lágrimas también. Es un momento tremendo, ¿no? Tremendo en la película. Es que ni siquiera pretende la directora que tú no pases mal en ese momento. Te está contando la historia, la verdad. Es lo bueno que tiene esta directora, esta mujer. De hecho, esa escena no tiene música, es un plano fijo, o sea que no pensemos que hay manipulación por parte de, diríamos, manipulación, aunque sea cinematográfica, por parte de la directora, ¿no? Ahí deja al espectador solo y a la protagonista sola respondiendo a las preguntas, ¿no? A mí, desde luego, me inspira esta chica una infinita compasión en esta muchacha que sabemos que va a llevar una vida triste, que nunca va a poder ser feliz en esa América de las oportunidades, ¿no? Que en este caso
es una América muy triste, ¿no? Es una película, a mi modo, nadie se debe de perder. Una película muy, 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 muy aconsejable. Me alegra mucho que la hayas comentado, Diego, porque yo iba con el festivo, comentar hablar del festivo, no la tenía en mente hablar de ella y me parece un acierto por tu parte haberla introducido. Yo le he puesto un 8.88, fíjate, a esta película. Para mí tiene un 9, así que estamos muy acercados. De hecho, tiene un 9 y bien merecido. Sí. Peligroso, muy cuando merecido, dos críticos de cine coinciden, algo malo pasa, ¿no? Algo está fallando en el cosmos. Bueno, la verdad es que tiene muy buena pinta este plantel que habéis hecho de esta película en concreto, pero claro, es que dices, es una película muy triste y que te deja acongojado. No, sí, te deja tocado. Tú que eres sensible, José Luis, lo vas a pasar fatal. Casi mejor que no. Bueno, chicos, en cualquier caso... Bueno, de resumen, el Festigo, una edición extraordinaria este año, ha ido todo sobre ruedas, este autocine de Festigo, y hemos visto que el público ha respondido aceptablemente bien, la organización lo ha hecho fenomenal, y la calidad de los cortos ha sido magnífica, como siempre ocurre. Cortos de primera calidad con autores de primera serie. O sea que el festivo se consolida este año más como uno de los mejores festivales de cortos de España. Y no digo del mundo porque me quedo callado. Pues ya saben ustedes, aquellos que quieran consultar el palmarés y, por supuesto, apuntarse los títulos para saber qué ver, así en plan corto, que también es un género muy, muy, muy interesante, un género cinematográfico muy interesante, pues nada más que pasarse por Hola, soy Ramón, allí tienen descripción, cortos, crítica y nota. Muchísimas gracias, Ramón Bernadó, Diego Gismero, por este ratito aquí miércoles más en Es la Mañana de Guadalajara, y ya simplemente pues emplazaros hasta el próximo miércoles, a ti Diego, hasta el próximo martes, que ya sabes que te tengo fichado por partida doble. Así estaré, ahí estaré, el martes y el miércoles te veré. José Luis, que en Diego tienes uno de los pilares de Radio Guadalajara. Tú eres consciente de ello, ¿no? Ojalá, ojalá. Me consta, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.